Allora un saluto al canale Bazooka Boom, a tutti gli italiani che sono in Honduras, spero che siano tanti e che si comportino bene, perché noi italiani dobbiamo farci riconoscere che siamo bravi e che apprezziamo molto le cose belle del paese. Ciao italiani, ci vediamo, ciao! Existen fragmentos de la historia ocultos en las ciudades, relatos escondidos que realmente duermen ante nuestros ojos. Estos mismos se ocultan en las calles, en las esquinas, en las plazas, en los monumentos urbanos. La ciudad nos invita a descubrirla porque siempre habrá oculta en medio de la jungla de cemento una historia y hoy vamos a revelarla. ¡Castillo de Luchi! A toda la gente de Bazooka Boom, yo soy Mr. Bazooka y me encuentro en una nueva aventura urbana en este su nuevo segmento Historias Urbanas, que ustedes lo han bautizado de esa manera, y pues me encuentro en la búsqueda del castillo perdido de los Belucci o de el arquitecto Belucci. Este es un castillo que está en medio de la ciudad Tegucigalpa, que no todo mundo conoce su historia, y en este recorrido pensamos rescatarla con los relatos de los vecinos y toda la gente que se rodea de él. Está muy cerca, en el Parque La Leona, bueno, en el barrio La Leona, y me atropella este carro, pero esperamos que pase. Así que acompáñenme este recorrido, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que sus comentarios y sugerencias para más contenido como este son bien recibidas en la caja de comentarios. Así que acompáñenme en este recorrido. Tegucigalpa, a inicios del siglo XX, era la nueva y rebosante capital, pero de los conflictos políticos y armados del país. El ambiente era de guerra, de confrontación, de fricciones y desacuerdos políticos entre los liberales, conservadores y después nacionalistas que impusieron con cuestionables métodos la paz en la nación. Fuertes luchas de caudillos quienes lideraban grupos de oposición, a veces patrocinadas por extranjeros, libraban violentas guerras civiles por la lucha y conquista del poder político. El Cerro de Plata se encontraba en una época muy oscura, con su ciudad sitiada, amenazada, llena de mucha incertidumbre, temor, secretismo y alianzas políticas por debajo de la mesa que decidirían su futuro. En esta época, Bresani, Albani, Montesi, Vasalli y Belucci eran algunos de los apellidos italianos más sobresalientes a la hora de realizar importantes obras de infraestructura en la capital Tegucigalpa. Pero sin más preámbulos, hoy les contaremos parte de la vida y legado del arquitecto Alberto Belucci, un polifacético y querido ciudadano que emprendió varios negocios y que por fruto de ellos construyó este particular inmueble entre el barrio La Leona y la ronda de Tegucigalpa. ¡Comenzamos! Bienvenidos, estoy con un invitado muy especial en el Castillo Belucci, quien nos ha facilitado mucho el acceso y al cual agradecemos personalmente y por parte de nuestro equipo. Él es el abogado
Jorge Valladares, mucho gusto, abogado. Encantado, bienvenido. Muchas gracias por Denis acceder. Y su equipo. Muchas gracias por acceder a la entrevista, pues, de este patrimonio que tenemos en Tegucigalpa, todos los capitalinos, que de en cierta manera está abandonado por una parte y que se está haciendo una lucha constante porque se preserve y porque se le dé el movimiento o se le dé el apreciamiento adecuado por parte de todos los que lo visiten. Hay muchos proyectos en camino, don Jorge, y pues, ¿qué más que usted que nos cuente acerca del Castillo Belluche? Efectivamente, y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, este es un lugar inédito, poco conocido. Sí. La población de Tegucigalpa, pues, lo ha escuchado, casi es un mito, se puede decir, ¿no? Sí. El famoso Castillo Belluche. Es una edificación, básicamente, que fue la residencia de Alberto Belluche, que junto con Augusto Bresciani y Carlo Belli fueron los famosos tres arquitectos que le dieron a Tegucigalpa una faz moderna y europea a inicios del siglo pasado. Tegucigalpa en aquella época era básicamente colonial. Teníamos la catedral como monumento central y luego, tal y como construían los españoles, mucho tejado, casas con horcones, con corredores que evocan, digamos, aquella época colonial tan, tan romántica. Pero a inicios del siglo pasado, justamente, las autoridades mandaron a traer a arquitectos europeos, en este caso italianos, que formaron la famosa tríada de arquitectos que empezaron a construir edificaciones con un tono completamente nuevo para la ciudad. Por ejemplo, la antigua Casa Presidencial, Palacio de Comunicaciones, el Salón de Cabildos o el Palacio Municipal, muchas iglesias y sobre todo algo que no se conoce mucho, ¿verdad?, en la población, ellos también construían obras fúnebres, arquitectónicas fúnebres. Sí, mausoleos en el Cementerio General tienen el sello Belluche, el sello Bresciani, con materiales además importados de Europa, tal como, por ejemplo, Los Ángeles, Los Leones, que custodian mausoleos de familias importantes, la pirámide famosa donde está Policarpo Bonilla, a Ramón Rosa y su libro. Todo eso es hecho con los materiales que traía Alberto Belluche, que ustedes van a poder apreciar en este reportaje. Él también era propietario de una ladrillera, si tengo entendido. Él se especializaba en materiales de construcción. Traía mármoles de Carrara, de Italia, pero de Tegucigalpa y alrededores se encargó de traer de diferentes vetas geológicas los diferentes tonos de las piedras que rodean la capital, ¿verdad? Sí. Tonos blancos, amarillos, rosados, azules, rojizos, que ustedes van a poder ver en este especial. Sin duda alguna, el castillo alberga muchos secretos y a pesar de su ruina y descuido, se rodea de visitantes nacionales e internacionales que le engalanan frecuentemente. Y le apuesto a que usted no sabía que en el Castillo Belluche, aparte de ser un punto de referencia histórica de una época, ha servido de escenario de fondo a varios videos musicales, sesiones fotográficas y como ejemplo para jóvenes pasantes de diferentes clases de arquitectura e ingeniería de varias universidades a nivel nacional. A mis espaldas tengo años de historia que mucha gente no conoce y que en este nuevo segmento de historias urbanas les llevamos a ustedes, porque en estas paredes no solo son rocas viejas, no solo son estructuras inservibles como algunos lo quisieran ver, sino que es el referente hacia la historia de nuestra capital. Así que síganos acompañando en este recorrido en nuestro nuevo segmento Historias Urbanas en Bazucabún. Entre otras cosas, les comento que este iba a ser un reportaje súper liviano, como los que encuentran en redes sociales, pero el castillo es un referente tan poderoso de historia que genera conocimientos y nuevas amistades.
tanto que me llevó al nieto de crianza del arquitecto Bellucci. Él es José Rosa, un jubilado militar de la Fuerza Aérea, quien nos abrió las puertas de su hogar para compartirnos recuerdos muy nostálgicos de su querido abuelo. Entre sus pertenencias apreciamos su diario de apuntes, su última máquina de escribir, su carta de nacionalización hondureña y su máquina de hacer espagueti, entre otras cosas. Les invito a este momento nostálgico de la historia del castillo Bellucci. Que llevaba mi abuelo, el doctor Bellucci. Ahí está el sello, si pueden observar. Sí. Donde él hacía sus planitos de las construcciones que realizaba y sus costos. Qué interesante. Y así, toda tiene los diseños. ¿Quién era Alberto Bellucci? Bueno, él fue un migrante italiano que vino para los años 20 acá a Honduras. Él, aparte de ser ingeniero, también era doctor en química y farmacia, y de sus primeras experiencias fue como maestro en la universidad en ambas materias, tanto en ingeniería de minas como en química y farmacia. Bueno, sí tenía una farmacia, él trabajaba también para la Bayer, él les proveía de medicinas, porque allá en el castillo él tenía su laboratorio, sí, y fue donde producía X cantidad de medicinas a encargo de la Bayer, por ejemplo. La Bayer es una marca alemana muy prestigiosa en cuanto a productos farmacéuticos y pues... Sí. Nada más y nada menos, Bellucci era representante en Tegucigalpa de Bayer. Muy curioso el dato. Y pues, no solo él vivía en el castillo Bellucci, también lo rentaba. Cuéntenos acerca de eso, José. Él rentaba varias estaciones de ahí del castillo a otros transeúntes. Que en ese tiempo el alquiler era de 10, 15 dólares, por ejemplo. Y era dinero en aquellos tiempos. Sí, era bastante dinero. Sí. Me comenta que usted lo mandaba a cobrar él. Sí, yo cuando era cipote y todo, era su mano derecha y todo, que estaba siempre con él. Y a fines de mes él me entregaba el talonario y me decía, anda a cobrar. Y yo expendía los recibos y todo con mi firma. Ah, bueno, imagínese qué confianza. Recibía el dinerito y así le hacía las cuentas a él también. Y ahí me ganaba para los confites. Claro, se ganaba para el fresco, como dice. Sí, sí. Porque en realidad era una gran comunidad y era una cosa de amistad entre todos aquellos que vivíamos en la zona. Sí, sí, él era bien campechano, como decimos aquí. Así es, sí, así es. Yo nací y me crié con él. Sí. Para mí, por ejemplo, él era un hombre muy estudiado y todo eso. Y a mí me... ¿Cómo era su...? Su mascota que andaba con él. Él me enseñaba cositas y todo, las químicas y todo, me ponía a jugar con sus cosas y aparte de todo, hasta me enseñaba a hacer las cuentas, etcétera. Cosas que para un cipote de aquellos tiempos era, vaya, era lindo, por ejemplo, en las noches, de escucharlo de repente tocar su violín, porque él tocaba violín. Ah, era músico aparte. Sí, sí. Él tocaba violín y ahí escuchaba la música clásica. Fueron mi entrada a la música, por ejemplo. Los italianos. Sí, me recuerdo que, por ejemplo, los domingos salíamos con él, bajábamos hasta el mercado Los Dolores, comprábamos el pan en la italiana y todo. Y con sus paisanos ya hablaban en italiano y todo. Yo solo oía. Sí. Compraba frutas, etcétera. Y ahí cuando regresábamos a casa, él se ponía a cocinar y era todo rico.
Era todo. Él crió a mi padre. Sí. Y bueno, éramos una familia. Una tarde de agosto de 1968 resonaron las campanas de la iglesia ante la triste noticia y conmoción que Alberto Bellucci fallecía a la edad de 84 años en el país hermano de El Salvador a causa de complicaciones respiratorias, específicamente un enfisema pulmonar. Muere al cuidado de su familia, quienes emigraron por nuevas uniones y arraigos matrimoniales. Gracias, arquitecta Rina. ¿Qué nos puede decir? Usted lleva años visitando el Castillo Bellucci. ¿Qué nos puede contar acerca de su experiencia? Bueno, nosotros tenemos, como hace 6 años la visitamos, nos interesó colaborar con los vecinos de La Leona, porque vimos que ellos estaban interesados en rescatar estas ruinas del Castillo Bellucci. La historia es muy interesante, tanto del ingeniero como el castillo en sí y de todo el barrio La Leona. Así es. Bueno, pues vienen desde San Pedro. Es muy interesante lo que, que el castillo atrae, ¿verdad? Entonces, ¿qué han podido observar ustedes en cuanto a en sus estudios del Castillo Bellucci? Bueno, en el primer estudio que hicimos se estudió la vida del ingeniero. Sí. El pueblo donde era original en Italia, Perugia, y se vio la arquitectura y se compararon tanto los materiales como la arquitectura de la Casa Bellucci. Ah, excelente, qué sugerencia. Si este proyecto estuviera a su cargo para algo cultural, ¿qué haría usted, arquitecta? Porque aquí la lluvia de ideas es lo que cuenta y lo que los ciudadanos aportan, ¿verdad? Y también las sugerencias. Bueno, yo lo conservaría tal como está, como ruina. Y lo explotaría, lo protegería, o sea, estabilizaría la estructura para que siga trayendo visitantes y todo alrededor había algo cultural, una biblioteca, un café, un cierto, algo cultural que atraiga, que estamos necesitados todo el mundo de cultivar nuestra alma con la cultura nuestra, digamos. Bueno, que todos aportemos lo que podamos para su conservación, para difundirlo, que todo el mundo lo conozca, y no solo el castillo, en Honduras tenemos bellezas, entonces debemos rescatar porque esto atrae turismo y también se fomenta el empleo, entonces yo creo que esto es importante. Me encuentro con los alumnos de la Universidad Tecnológica Centroamericana de la clase de Planificación Urbana y Urbanismo 1. Si me regalan su nombre ahí rapidito y qué les parece, les voy a hacer la pregunta ahorita global a todos. ¿Qué es lo que más les ha gustado del Castillo Bellucci? ¿Tu nombre? Mi nombre es Figmi Katum. Sí. Y lo que más me ha gustado ahorita es la naturaleza y cómo se incorpora el castillo, cómo han cuidado la vegetación de la zona, la arquitectura de este castillo, cómo se ha preservado a lo largo de los años y han hecho lo posible para mantenerlo así. Muchas gracias. ¿Su nombre? Pamela Jerezano, y lo que me parece más interesante sobre la arquitectura del mismo castillo es cómo, a pesar de estar completamente o casi destruida, se puede apreciar una gran belleza dentro, en el mismo edificio, y es una de las cosas que las familias han intentado preservar, la gran apertura de belleza arquitectónica que tiene este. Muchas gracias. Hola, ¿tu nombre? Bueno, me llamo Claudia López. Lo que más me parece interesante es la historia y la pasión de la gente por querer conservar este monumento y desde su concepción y hasta el momento. Ok, venga para acá, usted, ¿cuál es el miedo que se va allá? Mire. Hola, ¿tu nombre? ¿Qué es lo que más te ha gustado del Castillo Bellucci? Hola, mi nombre es Gabriela. Lo que más me ha gustado, pues, es cómo el castillo se incorpora con todo el entorno que tiene alrededor y cómo también, o sea, estos materiales que son tan antiguos, se podría decir, cómo se han preservado dentro del castillo.
Bueno, muchas gracias. Hola, ¿tu nombre? Véngase para acá porque yo parezco ya Spider-Man. Ah, qué broma. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te ha parecido el Castillo de Luche en tu primera visita? Mi nombre es Diana García y creo que me parece muy interesante cómo todas las construcciones que están situadas en este lugar se incorporan ya al sitio, a la naturaleza, se va respetando y de igual manera las nuevas construcciones que vienen siguen siendo la misma riqueza arquitectónica, aportando más al lugar. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre y qué te ha parecido el Castillo de Luche en tu primera visita? Mi nombre es Samuel del Cid y me parece que el castillo es una edificación que tiene mucho potencial, incluso en el estado en que está ahora. Falta mucho trabajo, pero definitivamente tiene bastante potencial para sacarle provecho. Bueno, muchas gracias por visitarte Tegucigalpa y son bienvenidos, ¿verdad? De mi parte y yo creo que de parte de la... Claro que de parte de la familia Valladares Bustillo por visitar el Castillo de Luche en su primera ocasión. Y ya, ya pasaron, ¿va, profe? ¿Sí o no? La entrevista a un punto extra, dieron, así que para que quede prueba, ¿verdad? Muchas gracias, chavos. Bueno, por los momentos necesitamos el apoyo para que ese castillo se pueda recuperar, porque es muy representativo de la historia de nuestra Tegucigalpa. Y queremos hacer un punto ahí de atracción histórica de lo que fue ese vecindario. Bueno, en cuanto a la situación legal, ya vamos a adentrarnos en este punto que es un poco delicado hasta cierto punto porque este terreno tiene una heredera, me mencionaba usted hace poco. Y sí. Está en venta, pero los vecinos lo están protegiendo y parte de las instituciones, ¿verdad? Uh-huh. Como algo turístico. Cuando don Alberto, digamos, envejeció, estamos hablando de 1967, él adquirió fibrosis pulmonar, justamente por el tratamiento de todos los materiales de construcción que él facilitaba. No tenía la protección de vida. Sí. Murió en San Miguel, donde residía su hija, que se casó con un salvadoreño. Sí. Todavía está ahí la familia Belucci. De hecho, visitaron el lugar hace un año aproximadamente. Sí. Y bueno, cuando él falleció, estábamos hablando del un año antes de la guerra Honduras-El Salvador. 68, 69. Y usted venía naciendo, ¿verdad? Yo tenía cero meses. Venía nací en enero del 68. Entonces, cuando él falleció en San Miguel, en El Salvador, su hija vino y remató el inmueble. Lo dividió en dos, de hecho, porque el inmueble colindaba con el barrio La Leona. Sí. Y también tenía acceso por el barrio La Ronda. Sí, exacto. Y la gente lo utilizaba en lugar de tránsito porque él nunca cerró su propiedad. Así es. Esa es la característica de Belucci, ¿verdad? Era un señor bien afable con mi bisabuela, de hecho, eran vecinos, intercambiaban comida. Había una camaradería muy importante, muy de qué orden bueno. Comunitario en el barrio, que es lo que queremos rescatar. Claro. Este proyecto, básicamente, tiene como propósito integrar el Parque La Leona al Castillo de Luche y luego a la Casa Casco para ir directamente al centro de la ciudad, de repente partiendo desde Tito Aguacate, ¿verdad? Terminando ahí. O terminando o partiendo. Con un buen calambre. Y concluyendo, sí, famosísimo, sí. Es parte del turismo de la ciudad. Así es. Que integraría un circuito cultural muy interesante para bastante, el capitalino, bastante ¿verdad? Interesante y generaría fuente de ingresos. Sí, estos lugares están como vedados porque la gente tiene la idea de que es un lugar inseguro, sí. De que hay maras y pandillas. Y eso en realidad, para gracias nada. A Dios, todavía no. O sea, el barrio es un barrio abierto, es un barrio ecológico, es un barrio con casas que usted desde la calle no aprecia, pero cuando ingresa son casas con patios amplios, con jardines amplios y sobre todo con esa misma historia que Belucci de una u otra forma nos heredó. Su arquitectura en primer lugar, sí. Pero más allá de la arquitectura, el carácter afable de un inmigrante italiano que junto con las familias alemanas y francesas y españolas que fundaron el barrio La Leona, antes barrio Berlín, barrio ¿verdad? Berlín. Constituyen esa herencia de abrir a la ciudad lugares como este. Entonces el proyecto tiene hasta ahora un apoyo importante de varias instituciones públicas, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que hizo la ficha.
Este inmueble está protegido por una ficha de valor arquitectónico patrimonial para la ciudad por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. La alcaldía municipal ha manifestado también su interés, la dirección de turismo y otras instituciones públicas, pero la verdadera barrera con la que nos encontramos en este proyecto es la compra. Porque los propietarios, en todo su derecho, claro, quieren vender. Y la compra es lo que ha dificultado que esto se constituya en un museo, ¿verdad? Porque lo que se quiere hacer es un museo. Si ustedes, que están escuchando, ustedes que están escuchando y viendo este programa, saben que para ver fotografías antiguas de Tegucigalpa solamente en redes sociales. Sí. No existe un museo para eso. Aquí se presta para en estas paredes impregnarlo de la historia gráfica de la ciudad, pero también de la enseñanza, por ejemplo, de literatura a niños. Tenemos una fundación, Fundación Riquen, que estaría interesada en invertir en eso, sí. La Universidad Nacional Autónoma, y hoy justamente nos visitan de San Pedro Sula. Imagínense, el sanpedrano, inclusive buscando sus orígenes y su arquitectura característica hondureña, nos visitan de la Facultad de Arquitectura de UNITEC, San Pedro Sula. Claro, y toda la gente, me he fijado que usted siempre acoge muy bien a la gente, son bienvenidos aquí a conocer el Castillo de Luchi. Muchas gracias, abogado, por esa apertura, porque no todo mundo tiene esa confianza ni esa apertura, Redondo, para la gente, para desconocidos, inclusive, porque nosotros llegamos preguntando como perfectos desconocidos y él nos abrió las puertas de su hogar, inclusive, a la cual le agradecemos mucho, abogado Valladares. ¿Qué más podemos mencionar del castillo? Pues que es una obra que le invitamos a que la conozca, porque es parte de la historia de los capitalinos y parte de la historia de Honduras, ¿por qué no? Y pues es poco conocido, el señor Belucci murió en el 68, ¿verdad? Uh-huh. Y desde allí este inmueble está hasta cierto punto abandonado. Correcto. Por la poca familia que él tuvo y pues muchas cosas que vamos a mencionar durante este recorrido en el Castillo Belucci. Muchas gracias. Bienvenido a su casa, Jorge. Es un placer conocerle y pues seguimos con este recorrido. Bueno, y seguimos en este recorrido histórico del Castillo Belucci. Me encuentro aquí con una invitada muy especial que nos visita desde Italia. Su nombre es Susana Arrighi y ella tiene un nexo y un vínculo muy especial con esta estructura que es el Castillo Belucci. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Un placer conocerle. Igual. Si nos cuenta usted el parentesco que todo pues esto que tuvo que ver y que la conecta con el Castillo un Belucci. Un enredo, porque sí. Como había dicho, yo soy italiana, entonces mi abuelo, que era ingeniero civil, Alejandro Arrighi Scarponi, porque tenía doble apellido, trabajó por la firma del arquitecto Bressani. Okay. Y el arquitecto Bressani era amigo de Belucci. De Belucci. Entonces, sí, entre todos, se conocían los italianos que estaban trabajando acá y construyendo y embelleciendo un poco a Tegucigalpa, para así decir así. Y cuando nació, mi papá nació en Honduras y el arquitecto Bressani fue su padrino de bautismo. Yo aún tengo el acta de bautismo. De mi papá. Sí. Interesante, ¿verdad? Eso. Y bueno, yo no sabía mucho de todo eso hasta que mi abuelo regresó a Italia, porque mi abuelo se quedó acá muchos años en los tiempos de Carías. Sí. Hasta él, mi abuelo fue nombrado por Tiburcio Carías Andino mismo, cónsul honorario de Honduras en Turín. Ay, qué interesante. Yo tengo qué los papeles también originales. Que lo comprueban. Y allá el rey, porque Italia, antes de ser una república, hasta 1948 era una monarquía. Una monarquía, sí. Y había los reyes. Y el rey mismo firmó a su vez este cargo que le dieron a mi abuelo. Y mi abuelo se quedó en Honduras hasta 1960, creo, algo así, por muchos años, mientras que mi papá había regresado a Italia y todo eso. Entonces mi papá empezó a contarme algo de cómo fue que él nació acá, del porqué, de la antigua casa presidencial, que el abuelo
Fue a Italia a traer los mármoles porque el presidente quería los mármoles italianos. Entonces, cuando mi abuelo fue allá, pero después había problemas con la guerra, algo así. Bueno, hay piedra. Sí. Hay piedra extranjera, hay piedra italiana en la casa. El mármol de Carrara es el más famoso y el más prestigioso conocido en todo el mundo. Oh, es un mármol muy especial. Y bueno, el presidente acá en general quería algo, bueno, muy, muy, muy bonito y todo eso. Entonces mi abuelo participó en eso. Y a mí como nieta, yo vine a Honduras por primera vez en 1997. Traída por mi papá, porque cuando mi papá se jubiló, regresó a Honduras, empezó a hacer trabajos de voluntariado con el Hogar Don Bosco y todo eso, hasta que él pudo. Y luego ya no podía porque mi mamá se enfermó, entonces me pasó a mí el testimonio, como se dice, y me dijo, bueno, a ver, hija, si te gusta. Entonces yo vine por primera vez en 1997, regresé en el 98 y había salido del país a los pocos días del Michi. Del huracán Michi, eso lo iba a mencionar. Perfectamente, sí. Yo vengo llegando a Italia y en pantalla de televisión, noticias internacionales, veo toda la destrucción de Honduras. Sí, fue lamentable. Quería regresarme ya para ayudar, pero no era posible, el aeropuerto cerrado. Entonces me quedé, bueno, con mi papá viendo noticias y fue espantoso. Cabe mencionar que ella tiene una carrera muy altruista con la niñez de Honduras y yo creo que eso es lo que la trae a usted a Honduras, ¿verdad? Exactamente. Y fue cuando conocí también a Jorge. En aquel entonces él era el director de INFA y yo vine y me empapé un poco de la problemática de la calle porque, bueno, para nosotros los italianos europeos era algo muy, muy raro, muy increíble creer que los niños así en la calle. Y entonces me empapé y decidí hacer algo y fue así que empecé. Y encontré, alquilé por primera vez un cuarto, como se usaba una vez, ¿no? Casas grandes se alquilaban cuartos, entonces alquilé un cuarto y empecé a mirarme alrededor y la Leona me encantó. Sí. Mucho y luego tuve la posibilidad de estar viviendo acá muchos años y ahora sigo viniendo porque aún tengo familias, mis padres ya no, pero un hermano, una tía, familiares, entonces me divido entre Honduras e Italia. ¿Su labor la sigue ejerciendo por la niñez? O Sí, yo ahorita estoy como voluntaria siempre, el proyecto está en Comayagüela, por el obelisco, siempre nos tratamos con niñez y población de calle. Sí. Que nadie ya, bueno, quiero ocuparse de esto, sí, entonces yo vengo llegando, porque llegué el miércoles. Viene llegando, y precisamente la casualidad, y ya que se alineó todo, pues, surge esta entrevista. Sí. Le agradezco parte personal, Susana, su historia, que vale mucho para nosotros y para el lugar que estamos haciendo hoy el reportaje, y aparte, por su labor altruista en nuestro país, ¿verdad? Por su voluntariado. Gracias. Y por lo que yo sé que esas cosas a veces nadie las reconoce o muy poca gente lo reconoce y más de un extranjero, ¿verdad? Así que muchas gracias, Susana Arregui, que para Bazooka Boom hoy nos regaló esta entrevista. Gracias a ustedes y buen trabajo. Muchas gracias. Check. Bueno, y en este precioso mural me despido en la casa, en el interior de la casa de la familia Valladares Bustillo. Y pues si llegaron hasta acá, pues muchas gracias por mirar el video hasta acá. Fue bastante información, muy extensa, pero si sos capitalino tenés que saberla. Y si no la sabías, pues ahora lo sabes en este segmento de historias urbanas con Mr. Bazooka. Así que denos like y suscríbanse a Bazooka Boom para más contenido como este. Sus sugerencias e historias son bienvenidas en la caja de comentarios. Así que muchas gracias y los esperamos en un próximo video, peluchones castilleros.